Y hola, ¿qué tal, chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Gente, nos encontramos de nueva cuenta en el servidor privado, en el servidor de prueba, como le quieran llamar. Estamos a punto de testear lo que es el nuevo planeador y la nueva torreta personal, que son ítems que no les había enseñado aquí en el canal. Tal vez los hayan visto en otros canales, pero quise traérselos porque tal vez haya gente que no los haya visto. Así que, brother, venga, vamos a darle. Estamos en una partidita casual, así que no me preocupo tanto en casual. Aquí en este servidor tocan puros bots, pero este video más que nada es para testear esos ítems. No queremos hacer kills, simplemente es ver la dinámica, cómo funcionan dentro de partida in-game. Así que hay que buscar esas cositas. Les recuerdo, estamos buscando un planeador y una torreta portátil. A ver, escopeta, no la equipamos por si las dudas. Uy, aquí está la torreta. Vale, miren, aquí abajo a la izquierda ya me aparece la opción de colocar la torreta, esta torreta personal. Vale, la podemos desplegar en casi cualquier lugar. Y ya la testé hace unas 2-3 partidas y baja de 40 al cuerpo. El disparo es muy lento, eso sí. A ver, que matarlo. No, este... Uy, el bot mató al bot. Brother, simio no mata simio. Bueno, ya lo reventamos. Vale, por aquí había visto el planeador. Vale, aquí está. Ay, cómo joden estos botsitos. Y luego para terminar es difícil. Es difícil jugar en otro celular. Por ejemplo, lo matamos. Vale, buena. Hay que agarrar el planeador. Vale, ahora sí, lo que toca sería ir a un punto alto para poder probar este ítem y que ustedes vean cuánto dura. Y también probar la torreta, ¿por qué no? Vamos a buscar también algún enemigo para poder usarla y ver cuán efectiva es. Mírenlo, 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 mírenlo. 40. Vale, perfecto. Es un tiro extra que te puede ayudar. Por ejemplo, en un PvP así muy de cerca, 40, pues como dirían, 40 son 40, Biantronic 2019. A ver. Pero sí, chicos, 40 de daño pueden hacer la diferencia. Tal vez no fue tan estratégico como lo puse, pero en un combate cercano, pues eso hace mucho la diferencia. Tal vez un disco. Me están saliendo bots de todos lados. Dale la mira. Bien, perfecto. Me están rodeando, bro. Esto ya no es divertido, crack. Esto ya es triste. Vamos a la parte alta de la casa de 3 pisos y probemos. Ojo. Vale, perfecto. Y probemos este nuevo planeador. Creo que hay que darle doble salto, si no me equivoco. A ver, vamos a intentar. Miren, aquí no me aparece la opción. Tienes que saltar. Tienes que aventarte al vacío para que te aparezca. Miren, 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 ya me apareció. Ahí lo ponemos antes de caer. Y nos da un tiempo de vuelo indefinido. Es hasta que vayas bajando toda la altura. Esto te puede servir en ciertas ocasiones. Bueno, chicos, otra cosa que les quería enseñar es que no necesariamente tienes que estar arriba de una estructura super alta. Como pueden ver aquí, simplemente arriba de una piedra saltando ya puedes usar la opción de planear. Y otra cosa, estás súper vulnerable a la hora de planear. No puedes usar kits, no puedes disparar. Si te agarran en vuelo, pues ya valiste. Así que es un arma de doble filo. Puedes salir huyendo rápido, más estás súper expuesto a los disparos enemigos. Esto no sé cómo vaya a revolucionar el nuevo meta de Free Fire, cómo vayan a cambiar las dinámicas en cuanto a lo que son los PvP, las subidas, las entradas, etcétera, etcétera. Todo esto va a estar muy dinámico ahora. Y me agrada que implementen este tipo de cosas. Y vale, chicos, chequen. Aquí, por ejemplo, si hubiera un dúo, una escuadra en esta casa y no quisieran salir, puedes usar este tipo ya de técnicas para poder en sí llegar a lugares. O si va un enemigo súper, súper lejos, puedes acercarte con mayor facilidad sin que se dé cuenta. Porque a diferencia de un vehículo, esto es muy importante,
el planeador no es detectado por el radar. Así que eso, si tienes a un enemigo que va derecho y no está viendo a sus espaldas, puede ser muy, muy clave para que les puedas llegar por la retaguardia sin mal pensar, sin que se lo esperen. Sin que se lo esperen. Esto está muy, muy interesante ya viéndolo de un punto de vista más táctico, de un punto de vista más crítico. Esto estaría súper bien. Y aquí les enseño la torretita, chicos. 40, quita 40. Sí, pero esos 40 ni un arma te proporciona quitar 40. La única es la SKS o la SVD que quitan un poquito, pues más o menos, un poquito más de hecho. Pero cualquier arma R quita menos. Chéquense eso. Lo malo es que no tiene tanta puntería. Y otra cosa, el disparo es muy lento, pero lo compensa porque se queda ahí sola. Si se vuelve a sumar el enemigo, pues lo empieza a acribillar. Y esos 40 duelen, aunque sean lentos, duelen, pero de que duelen. Y bueno, les iba a enseñar también en este video, pues, dónde es el lugar más alto que te puedes tirar. Miren, chéquense esta jugada. El enemigo ni se lo esperaba, bro. O sea, el planeador va a agarrar por sorpresa a muchos. Va a agarrar por sorpresa a demasiada gente por el tipo de juego y jugadas que se pueden hacer. Se van a poder hacer un montón de nuevas combinaciones, nuevas estrategias para poder llegar a puntos que antes no se podía llegar. Y bueno, les comentaba, íbamos a ir al punto más alto y ver cuánto podemos durar en el aire. Eso es un dato que creo que muchos se preguntan, así que venga, vamos para allá. Y vale, gente, estamos arriba de uno de los puntos más altos de todo Brasilia. Chéquense este planeo que vamos a hacer. Intentemos subirnos aquí y veamos cuánto duramos. Ustedes hagan el cálculo, chicos. Imagínense que la zona cierra en Casalamauser. Cierra ya por, pues casi casi pasando la otra isla. Aquí el único problema es eso. Si alguien te encuentra planeando, que obviamente es, vas a ser el foco de la partida. Todos van a estar viéndote a ti si ven ahí un pájaro volando. Pero si en el dado caso que no te lleguen a ver, puedes llegar a lugares que nunca te hubieras imaginado. O sea, yo, no sé, pudiera llegar hasta cruzando el río. Lástima que la zona ya no me da para llegar. Eso es una distancia impresionante. De hecho, vamos a ver cómo regreso, doy la vuelta e iniciamos de nuevo como que un descenso, pero no se va la altura. O sea, la altura es muy constante y eso me agrada. Tanto como las torretas que incluyeron, tanto como el planeador. No sé qué opinen ustedes, chicos. Ustedes dejen ahí en la caja de comentarios si están de acuerdo con que implementen este tipo de ítems. Y por ejemplo, chicos, si yo quisiera, me hubiera quedado ahí en esa casa campera, pero no lo voy a hacer. Es a lo que voy, de que el nuevo planeador te va a dar nuevas posibilidades de buscar lugares, entre comillas, estratégicos, para que puedas en sí, pues, entablar nuevas posibilidades de combate. Lo único malo a lo que yo voy, está súper expuesto, es como que un arma de doble filo. Y eso se los voy a mostrar a continuación, porque ahorita en la partida básicamente yo ya la tenía ganada, pero esto es un error que cometí ya casi casi al final. Chicos, yo quería buscar la parte más alta, pero de fields, y esto fue lo que pasó. Me voy aquí a la misma piedra como la de Brasilia, pero yo me intento tirar. Y aquí pasa lo que les he estado diciendo durante todo el video. Puede que sí seas muy ágil a la hora de moverte a nuevos lugares, pero vas a estar en el foco de todo mundo. Aquí se viene lo feo del video. Estábamos a punto de llegar a la zona segura, exactamente en el centro. A mí me gusta estar muy, muy céntrico. Y aquí los bots empiezan a revelar. Chequen, el planeador no recibe daño. Te pueden hacer todo el daño que quieras en el aire, pero el planeador no se va a destruir. Otra cosa, pero aquí los bots me empiezan a disparar de todos lados. No sabía ni de dónde me estaban dando. Yo ya aquí ya dije adiós, mundo cruel.
todos se pusieron de acuerdo para darme. Y es un riesgo que muchos tienen que, pues, ver si lo van a tomar, si simplemente van a planear poquito. Aquí yo ya le estaba picando para descender rápido, pero no me dio tiempo, yo ya estaba más que muerto. Y pues bye.